Mi nombre es Miguel Ángel Torres, tengo 50 años, voy 18 años trabajando con los jóvenes, niños, personas mayores que están en situación de calle. Una mirada no me permitió pasar de largo, en el cual ahora estamos aquí acompañándolos a ellos. Fundación Vive ve qué necesidades hay. Y hemos visto como fundación, una de las necesidades importantes es estar con todos los chicos. En la calle se ve cosas que quizás muchas veces uno no la ha visto en su dimensión. Dura batalla que ellos tienen. Levantarse, buscar la comida, buscarse el modo de cómo vivir, subsistir. Entonces ellos necesitan amistades diferentes. Y Fundación Vive creo que es eso, ¿no? Es amistades diferentes. Como estos niños son hijos. Como estos jóvenes también son hijos. Como estos hombres grandes también son hijos. Entonces un momento en nuestra vida ellos han sido olvidados. La verdad realmente sí, necesitan que todos nos unamos, que todos estiremos la mano y levantemos todos aquellos que aún están ahí. Hoy temprano vamos de camino al encuentro de ellos, de estos jovencitos, de los más pequeñitos. Aquellos que no estaban antes ahí, ahora están ahí en la rotonda, en las esquinas. Y uno puede preguntarse, ¿qué pasó? Yo estuve en la calle hace 5 meses. Hace un mes. Desde los 7 años. Casi 5 semanas. Me salí de mi casa por motivos de, digamos, que mi papá era muy violento, se emborrachó y su amigo vino a mi cuarto y abusó y ahora tengo un hijo. Mi madre se fue a Chile y como yo no me llevaba bien con mi padrastro, tuve problemas con mi hermanastro y de ese motivo yo me salí por lo que no me llevaba bien. En mi casa yo me aburro y en mi casa no vive nadie. Solo yo y una cuanta casa abandonada. Mi mamá me envió para allá porque yo no tenía papá. Comencé a dormir en la calle, a veces en unos cajeros aquí por la 24 o si no, en la calle Beni y Arenales. Comencé saliendo a cantar en los micros, bueno, subiendo de colectivo en colectivo. Cantaba en los micros, ser lo de que rapeaba ahí en los micros. Trabajaba en un salón de eventos. Trabajé unos 2 meses y después dejé de trabajar porque consumía, digamos. Un día me atrajo la droga, me llamó la atención, me dijeron que si quería probar y como yo era menor de edad, agarré y le dije, bueno, ya voy a comenzar. Y me invitaron primero a la Cleo. Aquí tengo unos amigos que son clefero. No quería yo, pero me animé y me hice clefero. Dice que la clefa te hace olvidar la comida, te hace flaco y puede tener imaginación. Vivir en la calle es un sufrimiento, porque uno no sabe a qué tensiones se mete, no sabe en qué posición está. A los niños le quitan su dulce, a veces su plata, a veces le paran pegando. Hay algunos que te roban cuando vos estás durmiendo, si no a uno te levanta, te dice salir de aquí. Me agarraron, me golpearon hasta no poder. Me golpearon en el suelo, me dejaron tirado, sin ropa, sin nada, debajo de un puente. Yo a la gente le digo que cambie, que no piense mal. Cuando yo voy a pedir plata, yo le digo, no me regalan una moneda, vienen ahí, le agarra su teléfono. Yo a veces quisiera decirle, señora, yo no soy maleante, le digo. Puedo ser un niño de la calle, pero no soy maleante, le digo. Quisiera decirle eso. Una persona, por lo dicho, que está en la calle, no es porque quiere, sino es por un motivo de los familiares, que su familia misma lo bota o lo maltrata y el niño se siente odiado por su propia familia o sus padres. Porque andan en la calle, no es culpa de los niños, sino es culpa de los padres. Y por ese motivo está en la calle y decirle que digamos, que no los ignore, que no son animales para que no les haga caso. Yo quisiera estudiar para ser un ingeniero industrial. Quisiera ser veterinario. Profesora, enfermera. Ser chef y cantante. Me gustaría salir de la calle. No quiero ese futuro para mí ni para mí. A mí, la verdad, no me gustaría morir así. Hay una generación de niños, ahora ya son grandes, se han convertido en hombres.
y ahora han hecho de pareja y tienen los hijos. Pero también hay una, ha nacido y en ellos una preocupación, un despertar. Pero ahora ellos dicen, yo no quiero que mi hijo tenga esto. Yo no quiero que mi hija tenga esto. Ahora ellos expresan ese deseo en auxilio. Ayúdenme a que mis hijos no pasen esto. También de mi casa. A los 10 años me salí de mi casa porque muchos, digamos, me mandaban a pedir quinto, a vender. Y me vine aquí a La Ramada. No dormía en las noches, pero todo el día sí. Un amigo me llegó ahí y me hizo probar y me gustó. Iba y venía a la casa. Hasta que después, ya en el 2000 y algo, me quedé de todo. Me vine para acá, paraba por la cañota en aquellos años. El 2007. Estaba con los amigos de ahí de mi barrio y uno de ellos me dice, vamos para allá, nos fuimos. Yo no sabía, ¿qué es esto? Hierro, pues se fumaron hierro. Lo primero que fue, a los meses, fueron los toques. Comencé con la pila, el cheiro. Cuelo. La clefa. Yo todo dije a lo largo de las exploradas. Claro, yo salí bachiller, estudié operador, programador. Y estudié contaduría y salí contador, pero nunca ejercí. Me dediqué a robar, empecé a robar, me robaba, hasta que caí preso. Tengo 5 hijos, 4 varones y una mujer. Tengo 4 hijos. Tengo 5, ya te fui. Tengo 4 hijos con diferentes mujeres. No conocí al papá de mi hija a los 12. No, tengo mi pareja, ¿no? Que nosotros ya son 8 años para 9 años que vivimos juntos. Padre de mis 5 hijos. Así andamos en la calle, ¿no? Feo es vivir en la calle, sí, digamos, peor que sufran los niños, ¿no? A veces hace frío, no sabes dónde ir a dormir, se pasa frío, hambre, insultos, te miran mal, a veces no sabes si tienes para comer, a veces te botan. Mi miedo más grande, que me lo quiten la defensoría. Que me lo quite la defensoría y que a veces que me lo abusen. Me gustaría que estudien, sean profesionales, sean abogados, sean lo más mejor que lo pudieron hacer mi familia. Meterlo en un colegio para que él pueda estudiar, salir adelante y no seguir los mismos pasos que nosotros. Que tomen una buena decisión. Al ver que otra persona te ayudan, te hablan, cómo te hablan, te aconseja, eso se siente feliz uno. Yo realmente empecé a andar en la calle desde que tenía 7 años por una situación que tenía en mi casa que creo que muchas de las personas la tienen ahora. La pelea entre padre y madre. Yo tenía a mi padrastro. Él era malo, era muy estricto. Aguantaba hasta los 11 años, siempre 12 cumpliendo. Yo me escapé de mi casa. Prácticamente mis papás eran de la calle en la ciudad de La Paz, ¿no? En Tembladerane. Mi mamá era alcohólica, también drogadicta. Y mi papá era uno de los maleantes más finos que había en su época, ¿no? Y yo a mis 8 o 9 años ya empecé a escaparme ya. Yo en la calle viví exactamente 34 años. He vivido lo que todas las personas de la calle viven. Casi nada diferente. He pasado hambre, he pasado frío, he pasado desprecio. No era normal para una niña de 8 años ver a veces que su madre se meta con diferentes hombres o que su papá. Tenés que ir a ver a tu papá a la cárcel o a las carceletas cuando lo detenían. En la calle conmigo, a su privada, harto misma conmigo. Hacía un frío también en la calle con él y me daba pena porque a mí me llevaban presa y una vez nos echaron con gas lacrimógeno en durmiendo. Y misma estaba a mi lado y todavía a su cara lo regaron con gas lacrimógeno y se me enfermó casi 2 o 3 meses hasta con mal de ojito. Ya él, pero él insistía siempre, vámonos mami, me da miedo la calle, vámonos a la casa, mami. Iba a veces a pedir trabajo para lavar platos, a veces por un plato de comida y me decían, no, salite de acá. Me vas a correr a los clientes en vez de atraer a los clientes, me decían. Me encontré con personas que realmente me aceptaban tal como yo era y me decían que podía ser una persona mejor. Fui a un retiro donde conocí a una persona que me ofreció un trabajo. Al comienzo yo medio dudoso, cuando llegué empecé a trabajar,
la gente me miraba de pie a cabeza, no, esto no va a dar. Perseguí ese deseo de trabajar, me quedé, insistí. Y ahora, gracias a Dios, soy una de las... Puedo decir que soy el trabajador más conocido y más querido del sindicato donde yo trabajo. Tengo el privilegio de tener dos hijos hermosos a los cuales amo y quiero seguir por ellos, seguir saliendo adelante. No es fácil salir de esa vida. Cuesta mucho porque hay mucha tentación, pero Dios me ayudó a mí y lo he logrado con la ayuda de muchas personas que me han apoyado de una y otra forma. Me han enseñado que hay otra forma de vivir y gracias a Dios le estoy aprendiendo a vivir. Ya vivo diferente, trabajo. Yo a la vela me siento contenta porque ya digamos, pues en la mañana yo me levanto, está mi hijo en una cama, durmiendo conmigo en un cuarto. Ya tiene donde mirar, digamos, una tele, les hago un desayuno. Lo veo más feliz a mi hijo, entonces para mí es una tranquilidad. Donde todas las personas te pueden dar la espalda, que haya una sola persona que te diga, vos podés, te ayuda mucho. Me hace sentir feliz porque siento que Dios me ayudó y pude lograr lo que tanto me hablaba. Me gustaría que la gente empiece a darse cuenta de eso, que no vean la apariencia, que no vean la pinta, que no vean el comportamiento, que traten de averiguar por qué es así, qué pasó, y darse cuenta que dentro de ese ser humano, de esa persona así, también hay un corazón. Y que si ese corazón se trata, se cuida y se le da una oportunidad, puede volver a funcionar y tal vez mucho mejor que otro. Ellos no le pertenecen a la calle, no son hijos de la calle. Hay esperanza, hay. Por eso todos podemos cambiar vidas.